Otra vez en el aire de AM740, no nos queda otra. Y en este momento vamos a charlar con uno de los dirigentes sindicales quizá más interesantes, decíamos en la presentación, de los últimos tiempos en nuestro país y en nuestra ciudad. Estamos comunicados en este momento con Roberto Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, popularmente conocidos como los Metrodelegados, y secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional. Muy buenos días, Beto, gracias por atendernos. Te saluda Carlos Maquevicius y Nicolás Blanco de Revista Amartya. Te escucho con un poquito de retorno ahí, no sé si vos nos escuchás bien. Ahí, ¿me escuchás vos? ¿Ahora? Ahí perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, Beto. Hola, Beto. ¿Andan? Bien, bien. Estábamos charlando un poco sobre el tema del desalojo en Guernica, que, bueno, tema complicado, la verdad, para abordar por parte del gobierno provincial. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo está la situación? En principio, si te parece, arrancamos con la situación del COVID en los compañeros y las compañeras del subte. Sí, mira, estamos... Bueno, viste que esta pandemia nos puso a todos en pata para arriba, ¿no? Una situación muy, muy, muy grande de crisis, de reestructurar todo, visibilizó un montón de temas que estaban invisibilizados. Y bueno, nosotros, apenas que empezó esto, empezamos a reestructurar la forma de trabajar, que no haya contactos entre los compañeros, más teniendo en cuenta que un medio de transporte del virus pasa de la manera que, porque hay tránsito sistemático de gente, entonces había que tomar los cuidados, así todo. Hasta el momento tenemos más de 200 compañeros infectados, tuvimos 6 compañeros que murieron, de los cuales 5 estaban trabajando. ¿6 compañeros de subte fallecieron, Beto? Sí, 6 compañeros, 6 trabajadores. Sí, este virus lo que tiene, inclusive todos los 6 que murieron, excepto, te vuelvo a repetir, uno que estaba... que tenía patologías previas, los demás no tenían patologías previas y obviamente eran jóvenes, estaban de aproximadamente 50 años, ¿no? En esa franja, entre 45 y 60 años, por lo que fallecieron. Una cosa terrible. Lo que está pasando a todos, ¿no? Con esto de que todos los días vemos 300, 400 muertos, una cosa... Cuando se empieza a verlo cerca, empieza a tomar la dimensión de lo que tiene. Varios compañeros estuvieron en terapia, tuvimos la suerte de que varios estuvieron en terapia, lograron zafar, pero estuvieron mucho tiempo en terapia con una recuperación muy lenta. Lo que genera este virus es impresionante. La gente, aparte no hay explicación, porque no es eso, a los que tienen patologías solamente, hay gente que no tenía nada, se enfermó y se murió, otros que muy jóvenes y que tenían terapia intensiva, tiene esas características del desconocimiento, ¿no? Hay desconocimiento importante de este virus sobre el conjunto de la sociedad y eso no genera este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros hicimos un relevamiento con los compañeros, obviamente todos los que estaban presos de riesgo los sacamos, hablamos con la empresa inmediatamente de que no haya aglomeración de gente para que no se cumpla el derecho, entonces no, los que están en condiciones de trabajar no trabajan todos los días, trabajan el trabajo necesario, es decir, inclusive cuando van nuestra jornada laboral tiene descansos, eliminamos los descansos, hacemos que entran a trabajar, trabajan y después termina de su trabajo y se retiran, si no cumplen toda la jornada, para no quedarse
lugares en ámbitos comunes para no que no haya ningún tipo de compañeros que tengan contacto con otros. Y padecimos también la situación de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente nunca controló el acceso al subte, ni en los momentos más difíciles todavía había cero control. Nosotros pedimos que controlen, no cuando era solamente el personal esencial que viajaba, nunca se controló eso. O sea, eso la ciudad de Buenos Aires no lo garantizó, no lo, discúlpame Beto, entonces vos decís que la ciudad de Buenos Aires en ningún momento garantizó, con algún tipo de control público, que se cumpla que efectivamente los que viajen sean los que estaban autorizados efectivamente por el decreto, que eran los trabajadores esenciales en el subte de la ciudad. Exactamente, nunca lo garantizó eso, no, al revés, tuvimos grandes discusiones, preguntas a audiencias, decir, que garantizaban a veces las cabeceras durante un tiempo. Igualmente hay que reconocer que el conjunto de la sociedad ha tomado, excepto las excepciones, como se ha visto, son de cuarentena y todo lo demás, que aparte no son la gente que viaja al subte generalmente, viajó muy poca gente, esta es la verdad. La gente, si vos vas a salir por la calle, lo percibís, hay mucho autobús particular, mucha bicicleta en la calle, la gente intenta evitar el transporte público, y eso permitió de que no sea un desastre, porque al no haber controles podría haber sido un desastre. Entonces eso ahora, obviamente, con la apertura indiscriminada que hay en la ciudad de Buenos Aires, empieza a haber mayor tránsito en el subterráneo, ya empezamos a ver gente que viaja cercana una a otro, pagados todos, estamos discutiendo. ¿Hay un relajamiento? Perdón, Beto, estamos hablando con Beto Pianelli, secretario general de los metrodelegados. Vos decís que en este momento hay una relajación ya a nivel social, de que se empieza a ver gente que por ahí se amucha o no está tan preocupada por mantener la distancia en el subte. Que por otro lado, Beto, no sé vos como trabajador del subte qué percepción tenés, porque estás muy metido, pero para todos, digamos, los que somos laburantes del subte, con todo esto del COVID, el subte desapareció como el medio de locomoción público más complicado mentalmente, decir, bueno, el subte vuelvo en el 2022, como mínimo, ¿viste? Me parece que un poco está eso. El último, el bondi, abrís la ventanilla, como decís vos, está saliendo mucho la bici. Sí. El subte tiene esa cosa de encierro que genera paranoia también. Sí, por eso la gente no viajaba. Pero ahora, ¿viste? Cuando vos normalizás, hay una necesidad también, sobre todo de los sectores más vulnerables, de tomar ese medio de transporte. Entonces, ahí, vos, el cocinero que tiene que ir a cocinar, viste, digamos, abrir un restaurante, viene del conurbano bonaerense, se baja en el subte y sube y tiene que llegar temprano, entonces te obliga a subir a un lugar donde ya no tenés los espacios que tenías antes. La empresa está discutiendo, estamos discutiendo con la empresa en este momento, poner mayor cantidad de trenes. Hay que recordar también de que el subte cerró aproximadamente 80 estaciones, hay estaciones que no están tan cerradas. El diagrama de servicios es muchísimo menor, ahora se está viendo la posibilidad de incorporar mayor cantidad de trenes, seguramente el mes que viene ya va a haber mayor cantidad de trenes, a la vez mayor frecuencia. Mayor frecuencia, claro, y a la vez va a haber algunos inconvenientes que empiezan a surgir producto de también las cosas que se van reconociendo de este virus, ¿no? Por ejemplo, el tema de los aire acondicionados. Inclusive el mismo gobierno de la ciudad está hablando de que los aire acondicionados pueden hacer retroalimentar el virus, porque no renuevan el aire, sino que vuelven a enfriar el aire que si hay algún enfermo lo puede volver a tirar los aerosoles dentro del propio lugar, ¿no? Entonces eso también te pone la discusión. Nosotros tenemos 4 líneas y media que los trenes tienen aire acondicionado y no funcionan sin aire acondicionado. Entonces, ahora que se empezó a hacer público este tema, que se está evaluando en el mundo, estamos en esa discusión, ¿qué vamos a hacer con ese aire acondicionado? Ahí se les puede poner unos filtros especiales a los aires, se hablan de unos filtros cepa especiales para eso. ¿Pero por qué decir que no funcionan? O sea, sí o sí, si el tren anda, el sistema de refrigeración también se enciende.
Exactamente, porque son trenes, los trenes que vienen con aire acondicionado vienen con ventanillas selladas. Es decir, vos no puedes abrir la ventanilla. Entonces, el sistema está para que ande con el aire. Entonces, si vos lo apagás, primero estás absolutamente cerrado adentro, ¿no? Es decir, te morís de calor, es impagable. Y algunos inclusive no operan, es decir, no funciona el tren. Funciona de esa forma, ¿no? O está con el aire o no funciona. Entonces es un Beto. problema que lo estamos evaluando ahora. Beto, ¿podemos decir entonces que en este marco el hecho del accidente que hubo en la estación Independencia fue una desgracia con suerte, porque al viajar menos gente no se tuvo que lamentar víctimas graves el accidente que hubo en la zona? Sí, obvio. Ese es otro problema, porque en esa línea, por ejemplo, la línea E, no hay trenes con aire acondicionado, por ejemplo. Y los trenes son muy viejos. Ahí lo que pasó fue que hubo un tren que lo habían sacado de circulación hace 8 meses, lo volvieron a poner en línea, y ese tren tuvo en lo que vendría a ser como el chasis, es el bogie, los trenes son bogie, se desprendió de la carrocería justo cuando entraba la estación Independencia. Si eso hubiera sucedido con un tren cargado, es decir, si en esa hora, en un día normal, esa situación, es decir, el tren ese es un desastre. Y si sucedía en el túnel, hubiera volcado el subte, el tren. Es decir, lo que pasó el otro día fue muy grave, porque tiene que ver también, hay líneas como la línea E y la línea B, donde tenemos subtes de muy viejo, de muy vieja data. Porque el tren ese que tuvo ese accidente es del año 63. Son trenes General Electric del año 63, que ya lo habíamos sacado de circulación, pero ante la falta de trenes, producto del bajo mantenimiento, se hubieron que volver a frenar. En la línea B está funcionando, ¿no? Y aparte son trenes que están llenos de amianto, ¿no? Esos trenes están llenos de amianto. Lo mismo sucede en la línea B, donde tenemos los trenes de Mitsubishi, que son del año 66, los rojos, los que eran los viejos rojos, son del año 66, plagados de amianto, eso se está haciendo un desamiantado parcial, porque están también de negro, porque sacaron la parte, porque si no, el riesgo es muy, muy grande, igualmente sigue siendo riesgoso. Esos trenes son muy viejos. Hoy, nosotros, antes de empezar la pandemia, ya habíamos, en la ciudad había firmado en actas con nosotros que iba a licitar la compra de nuevos trenes. Obviamente, empezó la pandemia, no licitaron nada, y ante la falta de mantenimiento de los trenes, lo están haciendo funcionar. Y eso es lo que pasó en línea E, funcionó un tren que había estado 8 meses fuera de circulación, y la verdad podía haber sido una tragedia. Si pasaban el túnel, inclusive con poca gente, el tren vuelca, porque si se corre el baquete de la carrocería, se desprende del chasis y cae para un costado. Ahí lo que le hizo de contención fue entre el andén y la pared, porque justo entraba la estación. Ahora, si vos estabas en el túnel, de un lado no tenés nada, hubiera golpeado O con sea, la que pared hubiese y hubiera caído descarrilado. O sea, que estamos hablando de que si hubiese sido unos metros más atrás, el tren podría haber volcado y estamos hablando de una tragedia. O si no estuviésemos en pandemia y ese tren hubiese estado con la cantidad de pasajeros que lleva habitualmente un día de semana a esa hora, estamos hablando de que hubiese sido una tragedia. Te hago una pregunta, Beto. ¿El gobierno de la ciudad y la empresa, digamos, tomaron nota de esto? O sea, ¿recogieron el guante de la gravedad? ¿O no reaccionaron? ¿Cómo está eso? Porque me parece tremendo lo que contás. Mira, están haciendo, hicieron los peritajes, hicieron unos peritajes, estaban haciendo otros peritajes sobre por qué se desprendió. Y si siempre que pasa un accidente, obviamente hacen todas hay todo un primer momento donde todo eso está muy sensible. El problema, solamente podés decir que toman conciencia si dicen, pero no va más esto, y llamo a licitación para comprar una cosa nueva. Si no, no, si no, es el susto del momento, que suele pasar, ¿viste? Uno un poco más se ahoga, dice, hay que tapar el pozo, bueno, o sea, pero después pasa, no tapaste el pozo y va a bañarse, va a ahogar otro, ¿viste? Si vos te olvidaste, pasás por al lado, hasta que un día uno se cayó adentro. Bueno, acá es lo mismo, ¿viste? Siempre que hay un accidente hay un momento de sensibilidad. Ahora, acá las decisiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que licitar, comprar trenes no es algo barato, eso hay que también saberlo, pero hay que definir y hay que dar prioridades. Un lugar donde viaja tanta gente, un medio de transporte tan importante como es el subterráneo, desgraciadamente la Ciudad de Buenos Aires, desde que gobiernan los neoliberales,
tuvimos, no se hizo, no se extendió el subte, hoy no está planificado hacer un metro más de subte. Es verdad que compraron trenes nuevos, empezó eso, hacerlo el gobierno de Cristina, cuando compró los trenes chinos en la línea A, pero hay que decir, la renta después terminó de comprar esa flota, se compraron los trenes para la línea D y B y H, pero no pero las otras líneas, la línea G, la línea E y la B, se compraron chatarra, lo que fue un escándalo, la compra de trenes con amianto, trenes chatarra, que tuvo una repercusión gigantesca. El tema es la decisión política, si no se entiende de que el subte en la ciudad es fundamental y es un medio de transporte por excelencia, ¿no? Sí, y totalmente. Y en función de esto que contás, Beto, te hago esta pregunta. ¿Cómo quedó el tema de la concesión? Porque si yo no recuerdo mal, el año pasado estuvo un poco en el tapete, porque no sé si había algún plazo que se vencía y había que o que renovar la concesión de la empresa de subtes. O ¿ese tema cómo quedó? Mira, el tema de la concesión, se retiraron todos los ofertantes, excepto la nueva sociedad que constituyó Metrovías, es decir, el Grupo Rogio, constituyó una, hubo tres ofertantes, dos empresas francesas, una de ellas asociadas con el Grupo Mequian, en los últimos tramos de la licitación se retiraron las dos empresas francesas, una de la Keolis, es operadora del tren del Metro de Lyon, que iba con los Mequian, se retiraron, y RATP, que es la empresa que es operadora del Metro de París, también se retiró, así que quedó solamente el Grupo Rogio, que ahora está viene asociado al Deutsche Bank. Así que lo que se está esperando es firmar el contrato. Ya tendría que estar firmado el contrato, muy demorado. Este contrato se ve que la situación de la pandemia hizo replantear o como mínimo observar antes de firmarlo, como se firma, gente que hoy está, no viaja, la misma gente que viaja siempre, entonces con su contrato de concesión está configurado en base al servicio normal, entonces calculo, yo por lo menos los datos que nosotros tenemos que están reviendo de qué manera se firma ese nuevo contrato, si estamos en ese tramo, pero todo indica que se va a firmar un nuevo contrato, un nuevo contrato con la empresa. Ya no con el nombre Petrovía, pero es un grupo empresarial asociado a, como te decía, a los alemanes del Deutsche Bank. Esto yo calculo que, por lo que se dice, antes de fin de año tendría que estar firmándose. Pero, viste, acá no sabe nada, porque en realidad no puede ser pronóstico, porque todavía esta concesión lleva 3 años. Tenía que haberse terminado hace 3 años atrás y se vino postergando. Lo que sí, ahora no queda ningún otro faltante que no sea el Grupo Rogio y el Deutsche Bank, es decir, Metrovía, asociado hoy a una empresa internacional. Beto, déjame un poquito el eje con esta historia que tienen los metrodelegados de que le han enseñado o al resto del movimiento obrero que la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¿Cómo viene en este momento la discusión paritaria en el subte? Mirá, nosotros este año, nosotros firmamos la paritaria el año pasado, que fue una paritaria difícil para todos, muy muy difícil, terminamos de firmarla cuando tenía que empezar esta, es decir, en marzo. Si entramos a la pandemia, con el cierre de la paritaria del año pasado. Si eso entramos y recién pudimos cerrarla, y el último mes del año, el último mes paritario del año, ¿no? Eso en marzo. A partir de ahí se inició un periodo en el cual estamos en la pandemia, hubo diferentes en la crisis en todo lado, en general, muchos le bajaron los salarios, hubo muy pocas paritarias que se firmaron. Nosotros fuimos consiguiendo, en medio de este proceso, hacer unas actualizaciones salariales en relación a lo que teníamos, más o menos, digo, para que se entienda, porque el señor que empezó a hacer caso es medio morroso. Tenemos que acercarnos el mes que viene, a cerrar la paritaria de marzo a marzo, eso es lo que está pactado, y lo que más o menos llevamos ingresado al salario, en según las diferentes categorías, va desde un 16% a un 20%, ya está incorporado el salario, si es el piso,
con el que nos tenemos que sentar a discutir. Beto, y la empresa no se queja con digo, esta cuestión seguramente que de la pandemia implicó que haya menos ventas, digamos, ¿no? Porque menos pasajeros. ¿Hay subsidios o que hay algún tipo de mecanismo del gobierno? Porque si no, me imagino que por ahí la empresa también se estaría quejando de eso. No, sí, la concesión del subte es una concesión que viene implícita con cantidad de subsidios. Es decir, no, en ningún sistema de transporte en el mundo no tiene subsidios. Eso te lleva a una discusión mucho más profunda, si en realidad tienen que ser privados los medios de transporte, ¿no? Es irracional, las grandes ciudades del mundo no tienen transporte privado, es al revés, es estatal, porque el transporte genera la pérdida desde el punto de vista que no deja ganancia, sino que vos tenés que invertir, da otro tipo de ganancia, la movilidad, el tiempo de la gente para poder ir a trabajar, para poder estudiar, para ir a un médico, son otro tipo de ganancia que da el transporte, no se puede medir como una empresa tradicional, tiene otra lógica. Entonces, en el mundo lo que se hace es lo administra el Estado, y obviamente fue fuertemente subsidiado por el Estado, ¿para qué? Para que la gente tenga acceso a la movilidad, para poder garantizar que la gente vaya a trabajar, que tarde lo menos posible, que viaje de la manera más cómoda, para poder ser más productivo. Desde ese lugar está mirando la justicia acá, y desgraciadamente todavía no pudimos revertir la lógica que instauró el primer neoliberalismo más pujante, fue el de los 90, de Menem, donde estableció determinados paradigmas que en realidad no tienen absolutamente nada que ver con el bien común, sino más bien tiene que ver con los negocios empresariales, ¿no? Y bueno, obviamente, hoy el transporte da mucha más pérdida que antes que se realice. Ni hablar de lo que dan los colectivos, las unidades de la compra del Estado, los subsidios del Estado. Es irracional de que está subsidiando la ganancia privada. Por eso es todo un debate que hoy está en boga y que habría que hacerlo, y más en una situación de crisis como la que estamos viviendo. La necesidad de restabilizar todo el sistema de transporte, ya no solamente el subte, sino los ferrocarriles y sobre todo los buses. Hay lugares que en esta pandemia desapareció el transporte del bus. Por ejemplo, Santa Fe, el transporte de media distancia ha desaparecido. En la ciudad de Rosario estuvo meses sin funcionar. Es decir, empresas que quieren, la bancó el Estado. Eso. Ahora, seguir bancando ganancia privada no tiene, es absolutamente irracional. Obviamente, Petrovía goza de esa prerrogativa. Tiene mucho subsidio. Entonces, vos cada vez que discutís, estás separando, más que estás discutiendo con la empresa, estás discutiendo con el Estado. Es decir, el salario discutido con el Estado. Bueno, estamos hablando con Beto Pialli. Te agradecemos mucho la charla, Beto. Te comprometo para que dentro de poquito, semana que viene, la próxima, charlemos un poco más sobre política de la Ciudad de Buenos Aires. Nos quedó pendiente porque tenemos que ir a una tanda. Pero si te parece, hablamos dentro de poco. Y bueno, un poco de la perspectiva política en la ciudad. ¿Te parece? Perfecto. Cuando quieran, al servicio. Bueno, muchísimas gracias. Pasaba con nosotros en el aire de No Nos Queda Otra. Beto Pianelli, secretario general de los Metros Delegados.